Buenos días, nuestro devocional Recibiréis Poder para hoy 23 de agosto se titula El Ministerio de los Alimentos Saludables. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Mateo capítulo 14 versículos 15 y 16. Tengo palabras importantes que decir a quienes se ocuparán en la venta de los alimentos saludables. Tienen que haber una característica completamente diferente en el trabajo de nuestros almacenes que venden alimentos, los restaurantes y cada línea en la que se utilizan los alimentos que producimos. Esta obra debe hacerse como un medio de iluminación evangelizadora para quienes no se han entregado al Señor. Los que trabajan con estos alimentos diariamente necesitan el consejo de aquel que creó la comida para darla a 5.000 hombres con apetito. La obra en nuestros locales de venta de alimentos y restaurantes debe realizarse de tal manera que no haya pérdida financiera. No olvidemos que esta línea de trabajo debe mantenerse, pero toda influencia corruptora tiene que eliminarse. Debemos mantenernos del lado de las ganancias, pero ¿cuál es el beneficio de llevar adelante esta obra si tenemos que sacrificar los principios de justicia, misericordia y el amor de Dios? ¿Cuál es el beneficio de hacerla si mediante su influencia ninguna persona es iluminada y preparada para aferrarse de la palabra como su alimento espiritual? Se debería presentar a quienes están relacionados con esta obra la urgente necesidad de llamar la atención de la gente hacia las verdades de origen celestial. Para servir a esta obra, debería designarse hombres que estén bien capacitados para hablar palabras a tiempo y fuera de tiempo y que puedan iluminar las mentes de hombres y mujeres con la verdad. Se necesita sabiduría especial a fin de comprender cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Que cada obrero ore mucho pidiendo una comprensión espiritual de su tarea. Que Dios les bendiga.